Hola, jo sóc l'Eulàlia Febrer, d'ahí dojo. Avui a GameSound tindrem el plaer de comptar la intervenció més performativa fins al moment, en la que aprendrem, a més, a portar a terme els temes musicals dels nostres videojocs preferits sobre la guitarra i amb l'ús de la veu. D'una forma senzilla, a més, en aquesta ocasió l'Aurora i el Robert ens obriran la porta a la seva... a la seva creativitat, al seu procés creatiu i a la seva experiència en convertir-se en director de dos a través de la plataforma Twitch. Ells van crear la seva primera connexió entre les seves dues passions, entre el món musical i el dels videojocs, amb Warriors, una de les cançons més representatives avui en dia associades al videojoc League of Legends. Amb ella com base, van adaptar la proposta d'Imagine Dragons al seu propi coneixement, a la seva pròpia experiència i preferència. I amb aquests elements a la base creativa, doncs ens mostraran com iniciar-nos en la interpretació musical de qualsevol repertori, ja sigui en privat o en directe, no té per què significar haver tocat els millors escenaris del món. Tocarem en les oïdes el valor del gust, el valor del gaudi per la música. Si teniu una guitarra a casa, un teclat i no sabeu per on començar, no us ho perdeu, que ara mateix comencem. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Genial, muy bien, ¿tú qué tal? ¿Tú qué tal? Muy bien. Oye, ya tenía ganas yo de un poquito de ritmo, de darle aquí un poco de rollo musical a este evento, ¿no? Sí. Venga, vale música esto, ¿no? Vale bueno, música. Claro, hay que tocar algo de música, que estamos en un evento musical. Os voy a presentar rápidamente, porque tengo muchas ganas de escucharos para quien no os conozca. Directo de Dos son unos cracks que hacen directos musicales, aunque les apasionan los videojuegos y los trabajos do it yourself, viajar, en ocasiones también hacen partícipes a sus oyentes de estas aficiones en sus streams. Y yo os tengo que decir que sus streams son absolutamente adictivos, así que si en algún momento estáis ahí un poco de bajona o no sabéis qué hacer, yo os recomiendo que os los pongáis porque son maravillosos y me voy a callar porque es que tengo unas ganas de escucharles que no puedo más. Adelante, chicos. Oh, muchas gracias, Lara. Muchas gracias, Lara. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, como nos ha dicho Lara, somos Directo de Dos, hacemos música en Twitch un par de días a la semana y hoy vamos a hablaros un poquito de cómo afrontamos nosotros nuestras composiciones, ¿verdad, Robert? Sí, principalmente en nuestro canal hacemos covers de canciones que nos encienden por dentro y muchas de ellas son canciones de videojuegos. Hemos hecho una pequeña selección para hoy, ¿vale? Tenemos algo de Blizzard, tenemos algo de Riot y tenemos algo de Last of Us, ya que tenemos invitados tan ilustres de varias de las compañías. Hemos decidido, podíamos haber metido dos de Riot, pero hemos querido hacer nuestro pequeño homenaje a Blizzard, ya que siempre hemos sido muy wowueros. Así que vamos a empezar con la de Blizzard, ¿os vale. parece? Y luego os vamos contando. Efectivamente, me parece muy bien. Forget your sins of days, always do
coronation eyes, I could see go astray. When sea did flee across the ocean's deep, the admiral followed. What else but sail to save a daughter's life? I pray she still draws breath. But her he found upon the distant shores, enemies from the rise. But when he faced those savage foes, his daughter stood aside. And buried deep beneath the waves, betrayed by family, to his nation with his laugh he cried, beware the daughter of the sea. Across the moonlight sea, the old voice warning me. Farewell, the daughter of the sea. Farewell, beware of me. Sin mis clips. Bueno, esto es un poquito lo, que solemos hacer, ¿vale? Efectivamente. Nosotros, aunque tenemos nuestros originales que estamos a punto de ir a grabar en cuanto terminemos de ahorrar, porque sabéis que este tema de los estudios y las producciones no es barato, no, y estamos ahí ahorrando a muerte para grabar nuestros temas propios. Llevamos en Twitch 3 años haciendo covers. Empezamos hace casi 4 años, he dicho 3 años, hace casi 4 ya. Empezamos tres haciendo... 3 años y medio largos, sí, efectivamente. 10 versiones. 10 canciones. Y abrimos un día así, dijimos, venga, ya que estamos todo el día metidos en Twitch, ese día empezamos a utilizar nuestra televisión de segundo monitor del ordenador. Efectivamente. Porque no la utilizábamos, no veíamos tele, veíamos Twitch. Y veíamos mucho LOL, mucho LOL. Mucho videojuego en general. En aquel momento veíamos sobre todo LOL, porque jugábamos mucho al LOL, y hubo un momento en el que hubo una canción en el LOL que nos marcó lo que no está escrito, ¿vale? Sí. Esa canción... Yo creo que no solo a nosotros. No solo a nosotros. Yo creo que marcó a una generación de loleros, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Todo el mundo recuerda esa final de los mundiales de LOL de 2014 con un escenario petadísimo. En Corea era, tambores, ¿no? Tambores. ¿Sí? Era en Corea, ¿verdad? Yo juraría que sí. Tambores enormes, fuego... media sinfónica detrás. Efectivamente, y los Imagine Dragon interpretando ese temazo que es Warriors, que solo de pensarlo se te pone la piel de gallina, ¿no? Sí, en plan, los pelos al día de hoy. Como Scorpions. Sí. Sí. Y dijimos, ¡buah, por favor! Este temazo hay que tocarlo. Ya, pero es que nosotros no tenemos un bajista. ¿Veis tenemos... alguien detrás? ¿Veis bajistas, no. baterías? ¿Veis a... No, solo estamos somos... solo nosotros. Claro, solo nosotros. Guitarra. Ese Warriors. Una voz. Sí, señor. Y cómo conseguimos, no sé, cómo intentamos plasmar esa epicidad que tiene ese tema tan grande a algo tan sencillo. Pues empezamos buscando los acordes, sí, y empezamos, demás, ¿verdad? Pensando en cuáles son los acordes básicos que marcan esta canción. ¿Cuáles son los bajos de esta canción? Ninguno de los dos tenemos conocimiento... No hemos estudiado en un conservatorio, tenemos conocimientos musicales,
Pero yo, por ejemplo, empecé tocando punk con mis cuatro colegas en un garaje. Y yo cantando en el coro de la iglesia. Eso es. Entonces, o sea, algo bastante diferente. Aunque luego hemos ido aprendiendo teoría musical, que por cierto, hemos visto charlas a lo largo del día de hoy geniales. La charla de Leski ha sido súper didáctica. Efectivamente. Nos ha explicado teoría musical de una manera súper sencilla y que todos hemos comprendido. Uh-huh. La charla de Enoch. ¿Ha habido charlas? Bueno, la última charla, la de Hilaria, ha sido genial. Enfocada a videojuegos y a cómo prepararte. Me ha encantado. Pero nosotros, que no teníamos todos esos conocimientos... De hecho, yo empecé aprendiendo lo típico que aprende todo el mundo con una guitarra, ¿no? Yo qué sé. Deep Purple. Algo muy sencillo. ¿Y yo sabía qué acordes ponía? No. Yo sabía que tocaba y sonaba. Y cuadraba, ¿no? Y cuadraba. Además. Sí, así empezamos. Y... ¿Qué pasó con Warriors? Pues con Warriors buscamos eso, los bajos. ¿Qué compone Warriors? Compone un mi menor. En notación americana sería una e menor. Gracias, Elena, por esa mención antes. Un la menor. Un re. Y un si séptimo. No, un re no, un do, ¿no? Un re, perdón, un do y un si séptimo. Sí. Pues estaba haciendo through the valley, perdón. ¿Vale? Entonces, aunque ellos lo hacen mucho más metal y en ese evento tenían eso, mogollón de tambores, percusiones, la filarmónica, violines, bueno, era un pedazo de show. Nosotros en nuestra justa y humilde medida dijimos, bueno, pues podemos hacerlo tal que así. Mi, re, do y si séptimo. Y en ese momento pensamos, ¿es un suena blues? Blues. ¿Suena blues? Claro. ¿Suena blues? ¿Vale? ¿Por qué no nos la traemos a nuestro terreno? Aurora es muy buena cantante de jazz y muy buena cantante de blues. ¿Por qué no nos la traemos un poquito a nuestro terreno? Hago lo que puedo. No somos Imagine Dragons, así que no, claro, vamos a hacerlo no. como nosotros sabemos. Vamos a convertirla en bluesy. Entonces buscamos una rítmica blues, sencilla. Que llenara también un poco... Que llenara esos espacios. Pero que también tuviera mucho aire a la vez. Eso es. Que tuviera ese mood de blues calentito que tanto nos gusta a nosotros. Uh-huh. Y... Vamos a escucharla, ¿vale? A ver qué os parece. No vamos a escucharla. ¿No? ¿No vamos Yo a creo escucharla? Que vamos a terminar con... ¿Les dejamos con un poco de hype? ¿La sí. dejamos para el final? Porque hacemos lo mismo con cualquier sí. otro tema. Sí. Realmente le damos nuestra vuelta de tuerca, nuestra... Sí, exacto. Nuestra, no sé, como nuestro toque. Yo no pensaba que cambiábamos tanto los temas o que los hacíamos... Tan nuestros. Tan distintos a los Mucha originales. Gente nos lo decía y es como, jo, no tiene nada que ver con la original. Y era como, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Sí. Pero tanto lo hemos cambiado. Tenemos un colega streamer también que ha dejado de streamear, pero que siempre ha estado a nuestro lado. Sí. Paper Cat, un beso desde aquí. Y sigue a nuestro lado, que siempre, lado, sí. siempre estará a nuestro lado, Paper. Javi es un crack, un gran músico. Que nos decía, chicos, es que me intento ponerme a tocar con vosotros... Y es imposible porque la hacéis totalmente distinta de la original. Y nosotros, que va, Javi, si lo hacemos igual, son un mi, un re, un do y un si séptima. Ya, pero no lo hacéis como la original. Seguro que no. No fuimos conscientes hasta mucho después que un día viajando en el coche, en la radio sonó una de las canciones que hacemos en cada stream. Dijimos, ¿qué pero dices? ¿Qué no la reconozco, esta? ¿Qué canción es esta? ¡Hala, qué diferente! Exacto. Yo creo que es algo que nos sale y creo que también es un poco la manera de, pues como de darle tu toque personal, ¿no? Sí. Supongo. Nosotros normalmente miramos las canciones en el sofá, ¿vale? Estamos en el sofá, en el salón. En el salón suele haber una guitarra o dos, o hay veces que más, pero ahí están, ¿vale? Entonces, oímos algo que nos mola. Tenemos una comunidad que es genial y desde hace mucho tiempo... Nuestro Discord es un hervidero de música nueva. Sí, todos todo el mundo los días va colgando, cae una canción hay cancioncitas. Nueva. Entonces, de repente escuchas una canción de esas que te, como hemos dicho antes, que te encienden, que te sí. gustan, que te apetece tocar o sacar. Y vamos allá. Buscamos eso, lo que os hemos dicho antes, la base básica y sencilla, los cuatro acordes, los hacemos. Y ya buscamos una rítmica que nos cuadre claro. y que no deje vacía la canción. Hay muchas veces que nos dicen, ¿por qué no hacéis
Tal canción, yo qué sé. Muchas canciones, por ejemplo, de música más enfocado a la música tecno o a la música un poco más electrónica. Realmente, sí, hombre, puedes intentar buscarte las vueltas para encontrar como una versión en acústico, pero hay determinados instrumentos o determinadas melodías que dices, ostras, ¿cómo hago para darle un toque y que quede un poco resultón con...? Y ahí está la mano derecha, ¿vale? Ahí está la mano derecha, ¿por qué? Porque la mano derecha es la encargada de la rítmica en una guitarra. Yo hago una cosa que cualquier guitarrista de verdad bueno, de esos de conservatorio que hacen virguerías con la mano derecha, y me daría de leches. Me daría de leches porque hay momentos en que utilizo mis cuerdas como si fueran una batería. Y utilizo la rítmica que en la canción original puede estar utilizando la batería. Con ese rollo para llenar todo ese hueco que me falta, ¿vale? Como no tenemos una batería, no tenemos un bajo, una canción tiene una base. La base de una canción siempre van a ser el bajo y la batería. Las guitarras, las voces, las melodías, todo va supeditado a eso. ¿Qué haces cuando no tienes ninguna de las dos cosas? ¿Qué haces? Pues buscarte las vueltas para simularlo. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, te voy a sacar totalmente de lo poco que habíamos hablado que íbamos a hacer. Sí. ¿Qué te parece si hacemos un Get Lucky? Get Lucky es una canción de electrónica. Hacemos una parte solo si quieres, no la hacemos entera. Vale. Es una canción electrónica, súper marcada en percusiones. Sí. ¿Y qué es lo que le da todo el rollo a esa canción? Por cierto, Jake Saurius, guapo, muchas gracias por la suscripción a nuestro canal. Lo hemos visto, aunque parezca que no lo hemos visto. Qué bonito. Muchas gracias, Jake. Get Lucky, hicimos exactamente eso. Get Lucky lo componen cuatro acordes. ¿Cuatro? Es un bucle de cuatro acordes. ¿Cuatro? Cuatro notas. Son un la menor, un do, un mi menor y un re. ¿Vale? No tiene más. ¿Qué pasa? Podríamos hacer el típico acorde que te enseñan a tocar en los coros de las iglesias. Vamos, al típico ritmo. ¿Qué pasa aquí? Acabamos de destrozar Get Lucky, ¿no? Vamos a utilizarla, esta mano, como si estuviéramos haciendo las percus que se oyen en Get Lucky, ¿vale? Like the legend of the phoenix, loving sweet beginnings, what keeps the planet spinning, the force from the beginning. We come too far to be that who we are, so let's raise the fire on our cups to the stars. Says apple night to the sun, an apple night to get sun. Says apple night to good fun, an apple night to get lucky. We're apple night to the sun, we're apple night to get sun. We're apple night for good fun, we're apple night to get lucky. We're up all 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 night to get lucky. Esto también es muy importante. Dejarte la guitarra. Y así es como nosotros hacemos las canciones. Así es como intentamos simplificarlas, traerlas a nuestro terreno. Efectivamente. Intentar llenar todos esos vacíos que nos faltan al ser solo eso, una voz, una guitarra. Esa es nuestra técnica. No tenemos mucho más... No hay mucho más misterio. ¿No? Simplificación no hay mucho más misterio. A tope. Y realmente... Disfrutar mucho con Efectivamente, lo que hacemos. Disfrutarla. Disfrutar mucho de lo que hacemos. Exacto. Yo creo que me apetece un poco más de música. Sí, ¿quieres tocar más? Yo tocaría un poquillo, como hemos hecho una short versión
de Get Lucky, ¿vale? Quizás podríamos ver un poco la diferencia, también un poco a la inversa. Creo que hacemos una versión muy diferente de Through the Valley. Vale, Through the Valley es una canción que apareció que nos alucina. Apareció en el tráiler de Last of Us 2. Uh-huh. Se la vamos a dedicar a Steve Saylor. Wow. Vale, que me parece glorioso estar compartiendo hoy cartel con Steve Saylor. Es genial, me ha parecido brutal la charla y se la vamos a dedicar, ¿vale? Es una versión ultra distinta a la original y es una de las canciones que más disfrutamos tocando. Through the Valley, Warriors, son dos canciones que disfrutamos muchísimo tocando. Venga, mucho. Va, me callo, que hablo mucho. ¿Os dais cuenta que hablo mucho? No, para nada. Warrior, please. Sonará. But you wish just how
don't turn away now. We are the warriors that build this town. We are told, turn away now. We are the warriors that build this town. The time will come when you have to rise above the bells and prove yourself, your spirit, and every ties. Farewell, I come to take my throne above, but do it for me, cause this will be the labor of my love. Here we are told, turn away. ¡Madre mía! ¡Qué pasada, de verdad! O sea, mira, mira, o sea, no se ve, ¿vale? Pero los pelos, o sea, los pelos como escarpias ahora mismo. ¡Madre mía! ¡Qué temazo! Además es que teniendo los mismos referentes ahí, pues eso, acordándome de los Worlds de ese momento de Imagine Dragons, madre mía, es que, ¡buf, buf! Me ha acelerado y todo. Bueno, chicos, menuda pedazo de sesión nos habéis ofrecido. Yo os quería hacer una preguntita súper rápido, porque me llama muchísimo la atención el perfil que tenéis vosotros, ya que sois músicos y streamers, y me gustaría saber cómo habéis vivido el tema de Twitch con el copyright, ya que muchos artistas, por ejemplo, han decidido ceder sus canciones y no van a reclamar derechos y demás. ¿Vosotros creéis que es algo anacrónico? En el caso de que alguien quisiese utilizar algo que grabéis vosotros, ¿estaríais a favor? ¿O cómo veis brevemente este tema? Brevemente, esto es para hablar largo y tendido. Ya lo sé, pero es que me interesa mucho vuestro punto de vista, precisamente por eso, por vuestro perfil, ¿no? Pues mira, primero, el día que nosotros grabemos lo haremos como Creative Commons. Commons es un tipo de licencia que permite que la gente pueda utilizar. Hay varios tipos de licencia Creative Commons. Nosotros utilizaremos la de haced lo que queráis con ello. Mientras digáis que somos nosotros. Claro, claro. Creo que es una manera de facilitarle la música a muchísima gente y a la vez que, pues eso, que haya libertad y que no haya ningún tipo de trabas. El mayor problema que vivimos a día de hoy es que la legislación que utilizamos en DMCA para temas de licencias y estas cosas es un poco anacrónica, porque es del año 99 y desde el año 99 hasta ahora han cambiado mucho, tanto el mundo mucho. Que está un poco obsoleta. Sí que es cierto que ha habido muchos problemas en Twitch con el DMCA. No es la primera vez que pasa, pero ha pasado muy fuertemente en los últimos meses. Y en la normativa de Twitch lo pone muy claro. Mientras todo lo que suene lo estés haciendo tú en directo, no hay problema, ¿vale? En cuanto a covers, en cuanto a tocar, no hay problema. El problema está cuando utilizas bases, cuando pones música de otro sin dar crédito, cuando no tienes licencia. Entonces, ahí nosotros estamos un poco escudados, porque es eso, una voz, interpretación en el momento y ya claro. Así que nos ha afectado, pero no mucho. No mucho. Perfecto. Pues chicos, estamos deseando ver cuando grabéis esos temitas y si podemos utilizarlos en los streams mencionándonos. Podréis. Por supuesto. Por supuesto que lo haremos, porque de verdad que,
que sois unos auténticos cracks, así que muchísimas gracias por este ratito maravilloso que nos habéis dado, que ha sido sensacional. Nos vemos, espero, muy prontito, y todo el mundo a seguiros en vuestro canal de Twitch, que es un must. Muchas gracias, Lara. Gracias, Lara. Hasta ahora. Gràcies a Directo D2. La interpretació de bandes sonores i multitud de repertoris relacionats amb els videojocs es fa més propera i ens ensenya com nosaltres, des de les nostres cases, podem basar-nos en les nostres pròpies preferències, en la nostra creativitat, per gaudir amb i des de la música. Amb aquesta fantàstica interpretació tanquem la novena intervenció d'aquest Game Sound i ens disposem a practicar tot això que hem après. A vosaltres, quina cançó us agradaria aprendre a tocar i a cantar, que us motivi especialment i us faci enfatitzar la vostra passió pels videojocs? Feu-nos-ho saber a través de Twitter emprant el hashtag GameSound. I no us oblideu de seguir-nos a Idojo a Twitter, Instagram i Facebook a partir dels enllaços que apareixen a la pantalla. Ens veiem d'aquí poc a la nostra darrera càpsula amb més música i més videojocs. Fins aviat!